CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es miércoles 9 de mayo de 2012. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 y a quienes nos escuchan en horas de la tarde en Grupo Dutriz Radio, GD Radio. Este miércoles con nuestro invitado conversaremos de varios temas, de avances en la construcción del Boulevard Diego de Holguín, de la ampliación futura de la carretera de Los Chorros, de puentes rehabilitados o reconstruidos, y desde luego también de la Oficina de Acceso a la Información, que se ha habilitado en el Ministerio de Obras Públicas, al igual que en otras instituciones gubernamentales. Está con nosotros en nuestros estudios Gerson Martínez, Ministro de Obras Públicas. Ministro, bienvenido, un gusto. William, buen día. Bueno, ministro, entonces, con mucha actividad, ayer lo vimos inaugurando la Casa de Cristal. ¿Cómo es el concepto? Bueno, ayer entró en pleno vigor la Ley de Acceso a la Información Pública, que es un escudo protector del ciudadano y le confiere una suerte de espada al ciudadano para exigirle a los servidores públicos cuentas claras, ya que, fíjate, William, que tú administras tus fondos particulares, pero nosotros en el Estado no administramos nuestros fondos propios, sino que administramos los fondos de ustedes, los fondos públicos, los fondos de la gente. Claro. Y no solo fondos, recursos, bienes. Por consiguiente, la administración no puede ser privada en lo confidencial, en lo reservado, en lo escondido. En una democracia, la administración pública tiene que ser por definición público, su carácter es público. Y el principio que debe prevaler es el principio de máxima publicidad. Entonces, la ley que entró en pleno vigor ayer obliga a que todas las instituciones públicas, todas, absolutamente todas, incluyendo los gobiernos municipales, deben crear una oficina de acceso al ciudadano a la información pública, como una entidad facilitadora. Por supuesto que en el Ministerio de Obras Públicas todas las oficinas están obligadas a proveer la información al ciudadano, pero quiero decirte que no ha sido solo el Ministerio de Obras Públicas, es una línea en todo el gobierno por ministerio de ley. En el MOP lo que creamos fue, como ahí tenemos obreros, constructores, fuimos construyendo de a poquitas en los últimos 2 años y medio unas oficinas, porque no teníamos, muy sencillas a la entrada del ministerio para facilitarle al ciudadano, que se llama la Casa de la Transparencia. Ahí se ha instalado la Oficina de Información y Respuesta. Quiero decirte que incluso para ahorrar y para lanzar un mensaje al país, la pared divisoria interior es totalmente transparente, pero está hecha de desechos sólidos, o sea, de botellas. De botellas que usted usa para tomar agua. Entonces, de eso hemos construido la pared. Y quedó decente, muy bonita. Incluso el representante de Transparencia Internacional dijo que era por una vena artística, pero no es una vena artística. El problema, William, es que si se utiliza los ríos como basureros y se lanzan ahí las botellas, los plásticos, las ramas, todo, al final eso crea tapones. Mira lo que pasó allá en Ateos. Vino un gigantesco árbol que traía la depresión tropical E12, se quedó trabado en las pilas del puente, luego vinieron las ramas, troncos, las botellas, la basura y todo, y creó un dique. Entonces el agua buscó el paso, claro, y comenzó a socavar la zapata del puente y se llevó el puente. En 2-3 horas había desaparecido el puente. Por consiguiente, es muy importante que los ríos estén limpios. Y ahí tienen un papel importante los gobiernos municipales. Esa no es una función del Ministerio de Obras Públicas. Ahora, ministro, ¿por qué el mensaje está claro? O sea, en términos de posicionamiento, tener una oficina transparente tiene que ver con el tema de transparencia. Pero no se están quedando únicamente con la parte muy superficial del envío de una imagen hacia el exterior, pero realmente los periodistas, los medios de comunicación, pero sobre todo la gente de este país, cualquier ciudadano, va a encontrar la información que requiere en Obras Públicas, porque Obras Públicas ha sido, lo voy a decir en estos términos, muy apetecible en términos de saber por la información, por la cantidad de plata que se maneja. Mire, es que yo creo que es justificado
el interés del ciudadano, la curiosidad del ciudadano. Yo creo que si en algunas instituciones es positivo, ese morbo, morbo positivo le llamo yo del ciudadano, es en las instituciones donde se realizan contratos multimillonarios. Hombre, mire, después de lo que pasó en el Banco de Fomento Agropecuario, después de los saqueos de ANDA, después de los saqueos en los hospitales, después de los saqueos en obras públicas, es natural que el ciudadano sea naturalmente desconfiado, legítimamente desconfiado. Además, tiene derecho. Y obra pública, imagínese que nosotros tenemos una asignación de unos 182 millones en grandes contratos. Entonces, ¿y esos dineros de quién son? Son dineros del ciudadano. Por consiguiente, es un derecho legítimo del ciudadano, es de alto interés nacional que se tutele que esos contratos no sean corruptos. Eso es importante. Claro. Ahora, y eso, William, no es solo de imagen. Yo creo que lo que hay que escudriñar la conducta de obras públicas en los últimos 2 años y medio, y te vas a dar cuenta que aún antes de la ley, en obra pública y en otras instituciones de gobierno ya se aplicaba esta política de transparencia. Es que mira, para ser transparente y para ser honrado no se necesita ley. No debería, pero bueno. Sí, es que mira, para ser honrado no se necesita ley. Claro. La ley es para empoderar al ciudadano, para que el ciudadano tenga capacidad de exigir. Porque imagínate, nosotros tenemos que hacer rendición de cuentas, pero yo creo que la prueba del ácido es cuando tú, como periodista, o el ciudadano o la ciudadana llega y le dice al servidor público, mire, yo no es la información que usted me da la que quiero. Yo quiero esta información, la que usted me niega. Esa es la verdadera prueba del ácido. Es decir, el derecho ciudadano a la petición de cuentas, a la exigencia de cuentas. De acuerdo, vamos a una pausa comercial cuando regresemos. Muy rápidamente nos explica entonces qué tipo de información es la que está disponible en este momento. ¿Cuál es la que tiene cláusula de reservada? Me imagino que debe haber alguna también que tiene reserva. Entonces, para que vayamos un poco más claros sobre esto, vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica, Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. En este momento conversamos sobre el tema de transparencia. Ministro, le decía, ¿cuál es la información que puede tener carácter de reservado en obras públicas? Esa es la parte que también, bueno, desde luego genera un poco de inquietud, a veces puede ser preocupación, de decir, bueno, ¿qué tipo de información? ¿Cuál es el criterio que se está utilizando para decir esta información va a ser reservada en obras públicas o el 100% de la información va a estar disponible? Mire, eso lo establece la ley. Yo personalmente creo que la reserva y la confidencialidad históricamente ha sido un subterfugio para negarle a los ciudadanos la información. El Estado y la política ha sido por definición en el pasado opaco. Hay que romper la opacidad, hay que poner todo al sol. Ese para mí es el principio. ¿Por qué? Porque los dineros públicos son por su propio carácter y por definición públicos. Entonces la reserva o la confidencialidad solo puede ser excepcional y solo la establecida por la ley.
Entonces, nosotros... Para poner un ejemplo, perdone, ministro, ¿qué podría hacer? Cuando está en desarrollo un proceso de... Vamos a ver, entonces la ley... Obra, no sé, porque hay una parte de otorgamiento de licitaciones que donde ya no se puede, evidentemente, okay. por razones obvias, porque tiene que ver sí. con competencias, ese exacto, tipo de cosas. Exacto, exacto. William, pero lo importante es que la ley establece tres tipos de información. El universo es la información oficiosa, es aquella que tiene que ser del dominio del ciudadano. Eso tiene que ser lo dominante, lo que tiene que exigirse. Esa es la regla, la información oficiosa. De allí, por excepción, hay una pequeña rendija allí que le llaman información reservada, que pudiera ser aquella información que el revelarse pudiera entrañar un riesgo, por ejemplo, a la seguridad nacional. ¿Pero qué tiene que ver eso con obra pública? Nada, nada. Así que eso sería un subterfugio. Quizá en algunas instituciones como Fuerzas Armadas, posiblemente hay algún tipo de información así. Un organismo de inteligencia del Estado. Eso es así en todos los estados del mundo. Hay otro tercer carácter de información que es la información confidencial. Esa es la información que le pertenece al ciudadano en lo particular. Ejemplo, si usted, sus cuentas particulares como ciudadano, el Ministerio de Hacienda las maneja, por ejemplo, u otro organismo del Estado, esa es información que pertenece al ciudadano. El Estado y los políticos no tienen derecho de andar vendiendo esa información. Eso es abuso, es corrupción y debe ser penado. ¿Me explico? Pero eso es en defensa del ciudadano, sí, claro, no del político, claro. No del estadista. ¿Me explico? O sea, la regla es, en el centro debe estar el ciudadano. El ciudadano es el alfa y omega de la administración pública. Es decir, él, como dice la Constitución, el ser humano es el principio y el fin de la administración del Estado y de la política. Ya. Hoy por hoy, en el tema de transparencia, obras públicas ha sido como el abanderado, digo, la institución abanderada de todo el tema de transparencia en este gobierno, más allá de otras instituciones, y eso hay que decirlo con mucha claridad. Ministro, ¿cuál es el mensaje que mandaría usted al mismo presidente de la República, a los demás ministros, en toda esta parte del tema de transparencia? No, mire, yo con el presidente de la República, en primer lugar, quiero... felicitarle porque él, desde antes de ser presidente de la República, fue el único de los candidatos que firmó un convenio con Transparencia Internacional que en su gobierno se iba a hacer esto. ¿Por qué no lo hicieron los anteriores gobiernos o presidente? El candidato Mauricio Funes lo hizo y ahora en su gobierno se está impulsando esto. ¿Por qué hay críticas en este momento? Vamos a ver, pero déjeme ver. Antes de que entrara en vigencia la ley, en obras públicas y otras instituciones y FIDL, por ejemplo, el doctor Silva y todo, del gobierno del presidente Funes, firmamos el primer convenio con Transparencia Internacional. Y nosotros le pedimos a Transparencia Internacional, por favor, cree usted un observatorio ciudadano de la obra pública, un observatorio ciudadano de la obra pública, ajeno al MOP, independiente del MOP y crítico al MOP. Eso es lo que nosotros hemos pedido. Y hemos saludado otros observatorios. Pero eso lo ha hecho básicamente Obras Públicas, digamos usted, en su administración. No, o sea, pero no lo hemos visto replicarse tanto en otras instituciones. Es que sabe lo que creo yo que sucede. Como Obras Públicas, incluso en un rating internacional que me presentaron, un organismo internacional cuando yo entré, era la institución más desprestigiada de las instituciones del continente. Entonces, cuando hay un cambio, la gente ve el contraste. Pero eso no significa que otras instituciones no estén haciendo lo mismo. Como le decía, por ejemplo, el doctor Silva del FIDL, que administra una cartera importante de proyectos, también suscribió ese compromiso. Entonces, hay una voluntad de gobierno. Yo sí quiero aceptar, probablemente hemos tratado de ser lo más creativos en obra pública, pero por una sencilla razón. Yo lo voy a decir con total claridad. Mire, en una cultura corrupta, en una administración corrupta, donde había una forma corrupta de gestionar el negocio público, e inclusive en un área como en transporte, había formas corruptas de negociar, de gestionar el negocio privado, en esas condiciones la transparencia para mí no solo era un elemento de convicción y de vocación,
sino era de autodefensa. Porque mire, es lícito que el ciudadano piense que todo aquello que se hace en la oscuridad puede ser corrupto. Es lícito. Además, quiero decirle una cosa, y es muy importante este mensaje para todos los que administramos fondos públicos. Hay un principio universalmente reconocido, que todo mundo en el derecho, que todo mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Pero hay otro principio universalmente reconocido, que aquellos que administran los fondos públicos se invierte la carga de la prueba. Nosotros tenemos que demostrar, fíjese, que la administración es honrada. Ahí la cosa se invierte. Creo que eso es importante que lo conozcamos, porque hay mucho analfabetismo ético y analfabetismo democrático. Porque en el centro de esto no solo hay un trasfondo ético, sino hay un trasfondo democrático. ¿Por qué, William? Porque hace 500 años en este país la soberanía no residía en el pueblo, la soberanía residía en la corona española, en el poder regio. Pero desde 1824, creo, en la Constitución se estableció un artículo que dice que la soberanía ya no reside en el Estado, ni en el Estado colonial ni en el Estado poscolonial, sino la soberanía reside en los ciudadanos, en el pueblo. Por consiguiente, ellos son nuestros mandantes. Nosotros somos mandatarios, y no es como nos quisieron hacer creer 60 o 100 o 200 años que mandatario era el que mandaba. No, mandatario es el que hace los mandados, es el mandatado por el pueblo que es el mandante. Bueno, eso es vocación democrática. Ya, perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial más. Volvemos. El deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Dos cosas, ministro. Este día, justamente en la edición impresa de la prensa gráfica, llevamos información en donde la ANEP hace el reclamo, hace el cuestionamiento, señalamiento sobre un poco, de alguna manera, ya este es un término mío, una especie de desidia en la aplicación de esta ley. Dice un gobierno que echa a andar la ley, sí, pero con un poco como reticente porque, bueno, no tenemos un instituto de acceso a la información pública, no se han nombrado los comisionados. Entonces, se hace, pero como que se quiere y no se quiere. Esa es como una crítica puntual que están haciendo los empresarios. La otra que le iba a consultar es, porque hoy también incluimos información del caso del Ministerio de Justicia y Seguridad, donde el ministro habría gastado más de $60,000 en remodelación de oficinas, tanto del director de la policía como del ministro de Justicia. Entonces, son dos preguntas. En este caso de remodelación, en obras públicas no vemos esos gastos, ¿o sí? Bueno, mire, quiero decirle que en algún momento, hace un par de años, salió una especie de que supuestamente en obra pública se había gastado algo en remodelar la oficina del ministro. Falso de falsedad absoluta. Gastos en remodelaciones del despacho ministerial de obra pública, cero. Cero. Yo creo que es importante esto. El ciudadano en las instituciones debe observar los grandes números, los contratos multimillonarios en adquisición de bienes y servicios o construcción. Eso es clave, las grandes fortunas, ¿verdad? Pero también la letra chiquita. Resulta que así como en las empresas hay caja chica, también en todas las instituciones del Estado, de gobiernos centrales, de otros órganos del Estado y municipales, hay una cosa que se llama fondo circulante,
chiquito. También en eso se puede abusar. Y es importante que los servidores públicos demos cuenta de los contratos multimillonarios, pero también de los fondos circulantes o cajas chicas. De ahí salen viáticos o salen pasajes de avión, viajes, ese tipo de cosas, gastos dispendiosos. Entonces, quiero decirle algo. Nosotros tenemos una sesión de trabajo ordinaria en la Junta de Viceministros, porque a mí me toca atender al viceministro de Obra Pública, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, viceministro de Transporte y la dirección del Fovial. Y tenemos una junta de... Pero quiero decirle que con las normas de austeridad, ni siquiera un almuerzo para esa reunión de trabajo puede hacerse. Yo creo que es importante observar también ese código o reglamento de austeridad que precisamente el presidente de la República ha reiterado a toda la administración pública. Austeridad quiere decir terminar con la grasa en los presupuestos, terminar con la adiposidad, con el gasto dispendioso, reducir las cosas no solo a lo necesario, sino a lo indispensable, ¿verdad? Por supuesto, austeridad no significa castigar la inversión, reducir la inversión, eso no es austeridad, es terminar con el gasto innecesario. Y quiero decirle que hay un reglamento muy, muy interesante del presidente de la República. Yo personalmente creo que es quizá el más estricto en la región. Ya, bueno, pasemos a otros temas. A lo que tienen que ver con desarrollo de proyectos, ministro. Usted habló recientemente sobre el proyecto en ejecución para los próximos meses que tiene que ver con la ampliación de la carretera en el sector del tramo de Los Chorros, ¿no? Entrada Santa sí. Tecla. Explíquenos un poco sobre esto, cómo se está avanzando. ¿Este proyecto va para ejecución, digo, para la licitación? Sí, ciertamente, William. Lo que sí quisiera decirle a nuestros amigos y amigas de la prensa gráfica que nos ven, que cuando observemos a un funcionario público que está anunciando un proyecto, lo que hay que preguntarse, ¿ese proyecto es pertinente para el desarrollo del país? ¿Cuál es la lógica? ¿Es un proyecto aislado o forma parte de una estrategia de desarrollo? En el caso de la carretera del Poliedro pasando por Los Chorros hacia Santa Tecla, forma parte de un plan maestro. Nosotros queremos que el Gran San Salvador avance a dotarse de un corredor longitudinal metropolitano sin semáforos. Hacia allá queremos avanzar, es nuestra aspiración, pero eso significa que hay que rehabilitar toda esa carretera de Los Chorros. Se trata de que venció su vida útil hace 5 o 6 años, pero además esa carretera... O sea, ya está rebasada en la capacidad de vehículos que circulan. Sí, no, pero la carpeta asfáltica venció su vida útil hace años, claro. Pero quiero decirle, esa carretera, con el respeto de nuestros ingenieros que la construyeron, tiene algunos problemas en su geometría y en las pendientes de las curvas. Eso se le va a corregir con el nuevo diseño, con la nueva obra. Se van a suavizar las pendientes y se van a hacer algunas correcciones a las curvas que tiene para hacerla más segura y se va a implementar ahí un plan de señalización muy, muy avanzado y muy reflectivo. Pero lo más importante es que este proyecto es solo un segmento que viene a acoplarse al bulevar hasta hoy llamado Diego de Holguín. Y luego eso se proyecta hacia el Boulevard de los Próceres hasta que llega a San Martín. Por eso es que estamos trabajando en dos direcciones. Si usted nota, en aquella zona ya se rehabilitó y se modernizó el Boulevard San Bartolo o Hugo Chávez. Y vamos a avanzar este año en el Boulevard del Ejército, vamos al encuentro. Naturalmente que esas cosas no se hacen de un día para otro. Lo importante es que... ¿Cuánto tiempo le va a llevar hacer todo eso? Wow. ¿Va más allá de la administración actual? Probablemente sí. Lo importante es que este no es un sueño delirante, sino que ya comenzamos y estamos trabajando en las dos direcciones. Uh-huh. Es probable que en la administración del presidente Funes se logre hacer la mayor parte. Perfecto. Debo hacer otra pausa comercial. Regresamos. We'll be right back.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ministro Martínez, el costo de este proyecto de ampliación de carretera a Los Chorros, ¿cuánto podría costar entonces? ¿Y cuánto tiempo les puede llevar? Creo que sí es muy urgente, porque ahí basta que se quede un vehículo por una avenida y se hace un caos, o sea, eso, no digamos un accidente. Eso cuesta más de $1,000,000, porque primero es una pista, una carretera de montaña, pero es una de las carreteras más oscuras del país. Cuando llueve es sumamente complicado. Es de las más peligrosas del país. Entonces, estamos en el decenio de la seguridad vial y tenemos que ser consecuentes. Ahí va a ser una inversión de alrededor de $1,500,000. Pero quiero decirle que en un par de meses esto ya va a estar adjudicado y podríamos estar comenzando. Inclusive, una buena noticia para los habitantes de la ciudad de Colón, del municipio de Colón. Allí había un gran problema, que si ellos venían del occidente, o sea, de Santana hacia Colón, tenían que venir a dar la vuelta hasta Santa Tecla. Y aunque allí quitaron un separador, el cruce es un cruce de la muerte. Por consiguiente, había que hacer unas correcciones de tipo geométrico y el nuevo diseño ofrece una solución con dos carriles de desaceleración, que es una técnica que ya está adaptada a los manuales de carreteras de Sieca. ¿Eso implica que se puedan incorporar, hacerse a la izquierda y irse incorporando? Sí, ahí mismo. Sin afectar el tráfico de las dos vías que vienen. Sí, ciertamente, pero implica la construcción de otros carriles ahí, en esa zona. Ya, y entonces, pero todo esto tiene que casar en tiempos con Diego de Holguín. Y Diego de Holguín, ahora entremos a hablar de Diego de Holguín. ¿Diego de Holguín va a estar listo entonces para este año? Sí, mire, tal cual se pactó en el contrato y según el ritmo de avance que usted lo puede ver, sí creo que salimos para el mediados de noviembre, tal como se había planteado. ¿Cuál es el porcentaje de avance de la obra en este momento? Bueno, lleva ya creo que como un 30% de avance. Es más, creo que en los próximos días podríamos comenzar a colocar ya la carpeta de concreto armado para la carretera. ¿Y cuál es el volumen? Se está trabajando, mire, ahí son como 4 kilómetros, hay como 600 trabajadores laborando en simultáneo. Según el contrato tenían que haberse abierto como 4 frentes de trabajo en paralelo, pero en realidad hay como entre 8 y 10 frentes de trabajo en simultáneo para poder avanzar, porque además es una carrera contra el tiempo, es también una carrera contra los precios inflacionarios de los producto de la construcción. Pero hoy que aumentó el precio del combustible, ¿todo eso no está generando un impacto o modificación de costos de la obra? Bueno, probablemente altere algunas cosas, pero quiero decirle, ahí tuvimos una cosa muy importante que yo creo que hay que decirlo. La empresa proveedora o fabricante del concreto se comprometió ante el Ministerio de Obra Pública a mantener fijos los precios del concreto, los precios del cemento, desde hace 2 años y medio no lo han movido para el proyecto del Boulevard Diego de Holguín. Si eso se aplicara a otros proyectos de interés público, entonces los contribuyentes pudieran ahorrarse algunos centavos que son muy importantes en un país que tiene tantas necesidades sociales. Pero esa es una decisión muy propia de la empresa, es discrecional de la empresa. Es decir, porque si se incrementan costos, automáticamente muchas empresas lo transfieren. Acuérdese que aquí se aplican con base a la legalidad los precios de mercado y siempre hay una tendencia inflacionaria, pero bueno, las empresas
que tengan un sentido patriótico o sentido de servicio, pues pueden congelar los precios a voluntad de ellos para favorecer una obra pública. En este caso, el Boulevard Diego de Holguín, de lo contrario, le hubiera costado más a los ciudadanos. Y he escuchado que es probable que también nos mantengan los precios en algún otro proyecto. ¿Cuánto costará finalmente entonces Diego de Holguín? Bueno, mire, la inversión proyectada era de alrededor de 29 millones de dólares. Pero bueno, esto viene a proporcionar una solución muy grande. Yo creo que el país ha perdido mucho más, con los gravísimos atascamientos. Pierde la economía, pierde el bolsillo de los ciudadanos. Es un costo de oportunidad altísimo. Ministro, una inquietud en el diseño de construcción de esta parte de la que estamos hablando, de la Diego de Holguín. ¿Hubo alguna modificación en términos de quitar algún paso de nivel o algunas incorporaciones? No, ninguno. Lo que nosotros hicimos, como lo que había, era arranque de algunos puentes, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hicimos fue un peritaje muy, muy profundo para ver si no se había deteriorado el hierro y todo eso, y con base a eso se trabajó. Pero bueno, mayores cambios no han habido. Pero en la parte ya de diseño conceptual de la obra. Algunas cosas elementales, por ejemplo, hay dos grandes quebradas que vienen de la zona del volcán, El Triunfo y Suncita. Allí había un diseño y la Corte de Cuentas nos hizo una observación, desde que nosotros llegamos, mejor dicho, nos hizo una prevención de que si ejecutábamos el diseño que había dejado el gobierno anterior, que era muy probable que en la auditoría posterior la Corte de Cuentas podía haber hecho una observación. Entonces, ¿en qué términos? ¿Cómo así? Porque según los ingenieros de la Corte de Cuentas, aquel diseño estaba siendo una obra que iba a una obra de protección ahí, de muros, que iba más allá, según ellos, de lo razonable. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas lo que hizo fue poner grupos técnicos de expertos, y ingenieros hidráulicos, hidrólogos, a estudiar todo eso. Y finalmente, pues, nosotros determinamos que en gran medida, los ingenieros de la Corte de Cuentas que habían hecho la prevención tenían razón. Entonces, hicieron las correcciones. Ya, ministro, tengo una inquietud. Eso quizás es lo más significativo. Uh-huh. Tengo una inquietud, está por construirse el supermercado Walmart en Mexicanos. Ya prácticamente la actual alcaldesa ha autorizado esto y parece que es prácticamente una realidad. ¿Obras públicas tiene alguna participación en términos de algunos permisos en esa obra o en absoluto? No, en absoluto ninguna. Perfecto. En la parte de Ateos, de la construcción del puente de Ateos, sí. Ministro, leímos también de que, bueno, esta semana vinieron algunos, no sé si fueron viceministros de Centroamérica, pero fueron funcionarios de obras públicas, y debo entender que vinieron a observar la construcción de ese puente en particular. ¿Qué es lo que tiene ese puente? ¿Cuál es la virtud para que haya gente que esté viniendo de Centroamérica? Es decir, ¿en dónde está la novedad, digamos, de construcción del puente? Bueno, efectivamente, es que se celebró aquí un seminario técnico de 2 días que con motivo de que llegaban al país funcionarios de Colombia, de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, de varios países de la región y de América Latina, pero ellos venían a conocer esta nueva tecnología de puentes de acero permanentes, porque nosotros hemos colocado modulares provisionales, de puentes de acero permanente que se colocan rápidamente, velozmente, y es una tecnología francesa, y estaban aquí los expertos franceses que estaban dando esta capacitación. Además, se estudió la actualización de las normas técnicas de construcción de puentes ya adaptados al cambio climático que se está haciendo allí. Si usted va allí, se va a encontrar que no solo hemos colocado un gigantesco puente, que es una solución al desafío económico y de la movilidad de la población allí, sino que, si usted nota, se ha reconformado todo el cauce del río.
y hay todo un escudo, muros de protección, gaviones a la población de ateos. Entonces hemos dado un plus más allá del puente, porque hemos ampliado la capacidad hidráulica del río para darle mayor seguridad. Por ejemplo, esos puentes tenían unas zapatas superficiales. Ahora se construyeron con unos pilotes que van casi 28 o 30 metros a la profundidad de los suelos, para darle más consistencia. Entonces, ese tipo de cosas vinieron a observar. Aquí estuvo, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas de Honduras. Yo le recibí ayer. Ellos fueron a inspeccionar esto, porque este tipo de puentes, este es el tercero de su tipo que se instala en América Latina y ha sido el que se ha instalado de manera más veloz, más rápida. Ya. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa comercial. Volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. A través del chat de la entrevista en línea y también de Facebook, un par de comentarios. Nelly Guzmán dice, saludos, un buen aporte para este país, adelante. Luego Daniel Acevedo dice, con todo respeto, en San Salvador en los barrios deberían de crear diques o enterrar piedras en lugares de mayor velocidad del agua. Me imagino que Daniel está haciendo referencia a la parte baja de San Salvador. No, correcto, fíjate que es una buena lógica. Lo que se necesita en algunos puntos son disipadores, se llama. Disipadores para disminuir la velocidad de las aguas. Eso hemos colocado en varios lugares, eso estamos haciendo. Bueno, y a propósito entonces, con el inicio de la temporada invernal, ¿cómo se están preparando? Es decir, o cuál es, en este caso del que estamos hablando, la zona baja de San Salvador, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, mira, para el invierno nosotros hemos definido tres grandes objetivos. Primer objetivo, contribuir a salvar vidas. Nosotros solo somos una pieza del Sistema Nacional de Protección Civil, pero tenemos que contribuir al primer objetivo, que es salvar vidas. El segundo gran objetivo es salvar comunidades, viviendas y bienes de la población. Y el tercer gran objetivo es asegurar la transitabilidad, es decir, la movilidad de los seres humanos, de las personas, y la movilidad de la economía. Esos son los tres grandes objetivos. Durante la tormenta 12E, que ha sido el desastre hidrometeorológico mayor de la historia, hombre, tuvo menores consecuencias que Ida, porque aunque El Salvador no está suficientemente preparado, y hay que decirlo honradamente, no está suficientemente preparado para enfrentar los desastres, pero El Salvador ahora, después de 2 años que hemos trabajado, está relativamente mejor preparado. Mira tú, en medio ambiente, que es la que nos da la señal temprana, tiene ahora la estación de monitoreo más poderosa, creo que de América Latina. Yo creo que eso es importante. Y en el caso de obra pública hemos creado una política, una estrategia, y hemos creado una unidad. Ahí existe el COEMOP, el Comité de Emergencia, pero es que hay que superar la emergentitis, el apagafuegos. Y para eso, además del COEMOP, nosotros creamos desde hace como año y medio una unidad que es única en el continente, que es la primera dirección especializada técnica de adaptación al cambio climático y gestión preventiva del riesgo, que es una unidad muy, muy estructurada, que está
revisando las normas técnicas, haciendo estudios, mapeando el país. Se tiene ya bastante avanzado un mapa microzonificado de riesgos. Creo que eso es muy importante. Y fíjate que la obra pública que estamos haciendo ahora, si bien hemos tenido gran destrucción, estamos tratando de ser lo más riguroso aplicando nuevas normas técnicas. Ministro, le decía la semana pasada que nos acompañó el subsecretario de Vulnerabilidad, de Asuntos de Vulnerabilidad, Jorge Meléndez. Le decía que de alguna manera el trabajo de protección civil se mide en función, durante un invierno, por ejemplo, de cuántas personas no murieron o, digamos, o si hubo muertos, cuántos muertos hubo durante ese invierno. Y entonces, porque todo está referido a la protección de la vida de las personas. Entonces, ¿cuál es el nivel de garantía, digamos, que instituciones como la suya tienen en función de preservar la vida de las personas? Estamos hablando de la parte baja de San Salvador, la recomendación que nos hacían. ¿Cree usted que se está avanzando mucho en función de ir disminuyendo el impacto en vidas humanas? Bueno, hay que decir una cosa, que el cambio climático es una magnitud en movimiento, creciente, es una amenaza creciente, pero la vulnerabilidad no tiene que ser creciente, porque eso significa, eso tiene que ver con la preparación o impreparación, con la capacitación, con el tipo de obra que se hace. Entonces, aquí no solo se trata de reponer obra, hay que avanzar hacia el blindaje de la infraestructura social y productiva del país. Esa es la estrategia, y eso tiene que convertirse en política de Estado. Y eso tiene que ver con la protección también de las viviendas, de vidas. Mira, William, desde Haití hasta El Salvador, pasando por Chiapas, Honduras y varios países con mucho respeto, históricamente la cultura ha sido de prepararse deficientemente para recoger escombros muertos y heridos en una lógica eminentemente reactiva. Eso es lo que hay que cambiar y pasar a una cultura, a una estrategia de gestión preventiva del riesgo. Y gestión preventiva del riesgo significa que ya no podemos hacer solo mitigación. Mitigación es alivio. Hay que pasar también de la mitigación a hacer obras de protección definitiva. Pero todo esto es caro, o sea, tiene un costo bastante alto. ¿Cómo hace un país como El Salvador, digamos, que tiene problemas financieros? Bueno, lo tiene todo el mundo, pero El Salvador tiene problemas financieros también. Bueno, lo que se debe hacer es ya el primer paso que dio el gobierno del presidente Funes. Es que la línea de inversión del país tiene que tener uno de sus rubros dirigido justamente a invertir en la seguridad de la población. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto intergeneracional. Aquí hay un tema de justicia intergeneracional. Este no es un gasto que se consume en un año. Entonces, esa es la primera medida. Y creo que queda para los países de Centroamérica y de América Latina un tema pendiente. Probablemente países como los nuestros tengan que avanzar más adelante a la creación de un fondo de adaptación al cambio climático y gestión estratégica del riesgo. Ya El Salvador tiene una cosa que se llama FOPROMID, pero eso no es un fondo, es una partida, una transferencia que hace el Ejecutivo a Gobernación, pero es de alrededor de 4 millones de dólares. Y las inversiones que hay que hacer, por ejemplo, solo en estabilización, solo en Cárcava, nosotros hemos hecho una inversión cerca de 36 millones de dólares para proteger viviendas, comunidades y la transitabilidad de las carreteras. Solo en estabilización de laderas posida, CEPAL determinó que El Salvador debía hacer una inversión de 70 millones de dólares para darle protección a las carreteras. Entonces tú comprenderás que un gobierno que encontró virtualmente casi quebrado al Estado, es difícil y que entramos en la onda recesiva más grande de la historia después de la Gran Depresión de 1929. Y que hemos sido azotados por 5 desastres hidrometeorológicos. Pues en esas condiciones, El Salvador ha hecho la inversión más grande de su historia en obras de protección. Bien, nos quedamos en ese punto, hacemos otra pausa. Volvemos. Desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros.
El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Ministro Martínez, en el tema de Cárcavas y ese tipo de gestión de riesgo, lo de laderas que me venía comentando en el segmento pasado, ¿cómo se ha avanzado? Es decir, ¿todavía quedan pendientes algunas cárcavas en las que tendrán que trabajar? Con la llegada del invierno ya es un poco más difícil o casi imposible. Sí, ciertamente, porque en total hay cerca de 500 cárcavas en el país, pero nosotros, más de 450. Tiene que hacer un esfuerzo de priorizar. Nosotros hemos finalizado ya 251 obras de protección de cárcavas y actualmente estamos en ejecución, estamos trabajando en 56 más y estamos en procesos de preinversión para avanzar en otras 30. Es probable que nuestro gobierno no logre resanar todo el problema de cárcavas, pero lo que hemos hecho trabajar es con una escala de prioridad. Hemos intervenido aquellas que entrañan la más grave amenaza para la población. Y en esa escala vamos interviniendo. Yo creo que en el próximo año y medio es posible que logremos rebasar las 400 intervenciones, además de las que hace Fovial en carreteras, que ahí es inmenso. Imagínate que fue una cantidad inmensa, fueron 174 mil, casi 175 mil metros cúbicos de tierra que se retiraron de las carreteras. O sea que la inestabilidad de nuestras laderas es bastante grande. ¿Y cuál es la información que tiene sobre la evolución de este invierno? Bueno, mira, creo que es importante tal vez que pudieras conversar con los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, claro. Ellos dicen que, ellos vaticinan que este invierno no va a ser de los más crueles, o sea que podría ser un invierno regular, o sea, normal. Lo que pasa es que los números que ellos te dan son, como son pronósticos, ¿verdad?, y no son pitonizos, entonces lo que dan es un promedio, aquí y en cualquier país del mundo. Es una especie de proyección. Lo que ellos no pueden adivinar es si pueden haber concentraciones en el tiempo, en dos días, por ejemplo, fenómenos extremos, destructores. Eso hasta ahora entiendo yo que no se puede predecir. Hasta ahora nadie me lo ha dicho. Si bien es cierto, la estación de monitoreo del medio ambiente es de las más avanzadas de América Latina, ellos nos sirven a nosotros la información y es muy útil. Fíjate que para la tormenta 12E, a diferencia de anteriores, ya el Ministerio de Obras Públicas estaba en sus marcas. Porque tú puedes ver, hay un sistema de radares, y tú puedes ver dónde se está lloviendo, la intensidad de la lluvia, los volúmenes, el radio que abarca, y cómo se va moviendo la lluvia. Sí, eso le da una idea a usted para decir dónde puede haber problemas. Por supuesto, por supuesto. Este día, a las 10 de la mañana, nosotros vamos a anunciar nuestro plan de invierno. Vamos a tener ya en sus marcas a 1.600 trabajadores, y con instrucciones también para las empresas que trabajan para el Fovial, que tienen que tenemos 6 bases de operaciones dislocadas en 6 zonas del país. Eso es una especie de emergencia, no sé si es la palabra más correcta, pero es como una emergencia, el que se declaren emergencia y todos estén pendientes de lo que pueda ocurrir. Es que mira, el cambio climático, dice CEPAL, es la nueva normalidad. Por consiguiente, cuando ya va entrando el invierno profundo, uh-huh, el Estado tiene que ponerse en tensión, en máxima, independientemente si hay alertas o no, el Ministerio de Obra Pública tiene que estar en tensión. Ya el Comité de Emergencia del MOP, al cual están integrados 17 instituciones del Estado, está ya en sus marcas, con la guardia en alto.
Por supuesto, es Protección Civil que tiene que declarar las alertas verdes, amarillas, sí, claro, o rojas. Sí, pero nuestro deber es estar listo. Haya alertas verdes, rojas o amarillas, el Ministerio de Obras Públicas está en las quebradas, está en los ríos, porque no podemos permitir que suceda lo que ha sucedido con anteriores desastres. Bien, vamos a la última pausa comercial. Volvemos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. El deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, nos quedan 4 minutos más o menos de este segmento. Rápidamente, ministro, hablemos de política, porque bueno, usted es un funcionario de este gobierno, pero también es del FMLN. ¿Qué pasó finalmente con el tema de, qué está pasando con el tema de candidaturas presidenciales? ¿Es Gerson Martínez un potencial candidato a la presidencia en este país? Mire, yo no me estoy precandidateando. El país me ha dado una tarea. Y mi tarea es esta de que hemos estado hablando, es servir. No es posible que en nuestros países haya funcionarios públicos que ni han terminado su tarea y andan en la especulación de que de elecciones, que todavía falta un mundo para que venga. No, nosotros estamos comprometidos con la tarea. Este día vamos a anunciar nuestro plan de invierno y nuestra prioridad, ya lo dijimos, es proteger vidas, proteger viviendas, proteger la transitabilidad de la población. Pero Gerson Martínez, ¿está pensando o no en una posible candidatura presidencial si el partido le ofreciera? Mire, yo creo que la actitud especulativa de los políticos es insana. Si aquí necesitamos que si a nosotros nos asignan una tarea, nos consagremos de lleno a esa tarea. Tenemos demasiados desafíos en materia de obras públicas. ¿Y Salvador Sánchez Serén es el candidato del FMLN en firme o cuál es la información o qué es lo que a ustedes les está diciendo el partido? Mire, la dirección de mi partido ha sido bastante clara diciendo que no es el momento, que va a llegar un momento en que se va a convocar y se van a ponderar todos los elementos, así que tenemos que asumir eso. En todo caso, ¿cuál pensaría usted que debe ser el perfil de candidato presidencial para 2014? O sea, cada momento hay que ir buscando perfiles adecuados para ese momento político y electoral. 2014, ¿cuál es el perfil que cree usted que está demandando? Mire, yo personalmente creo que los ciudadanos, y me voy a colocar como los ciudadanos, debemos de pensar más en proyectos, en opciones programáticas. Y los individuos deben estar al servicio de esas visiones programáticas, de esos proyectos, de esas soluciones. Hay que pensar primero en las soluciones y después en las elecciones y en los candidatos. Por consiguiente, creo que el perfil que debería tener, entre otras cualidades, es que sea una persona que en su conducta y en su pensamiento esté expresando un proyecto de país. Yo siempre pienso que con una opción preferencial por los pobres
pero con una visión incluyente de país. Y se necesita profundizar los cambios, avanzar a consolidar un gobierno eficiente y decente. Un gobierno absolutamente democrático, abierto al escrutinio del ciudadano. Entonces, al servicio de eso, creo que debe buscarse los perfiles de la ciudadana o ciudadano o las fórmulas que deben de presentarse al país. Pero cierro con esto, si el partido le ofrece a Gerson Martínez la posibilidad de la candidatura presidencial, ¿la aceptaría? Mire, es demasiada especulación. Yo le digo, yo voy a trabajar por el proyecto de gobierno que propenda a las soluciones que el país necesita y con las fórmulas que mi partido decida. Bueno, perfecto. Ministro, le agradezco que haya compartido con nosotros. Muy amable. Bueno, terminamos así entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.